Hay que trabajar porque si no, no hay otra cosa, ¿no? Claro, pero hay que trabajar en la vida. En la vida hay que trabajar de todo, ¿no es cierto? Bien, vamos, gente, ¿qué tal, Nelly? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde estás vivo? No sé, te has perdido un buen tiempo, ¿eh? No, 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 no. Bertita, qué bien. ¿Cómo estás, mi hermana? Buena. Es la chiquita que te ha hablado, pues. Ay, qué trabajar. Bien, qué bien que me la has traído. Bien hacendosa es, doña Carmela. Sí. Solo que es un poquito tímida. No, no te preocupes, aquí vas a estar bien. No te preocupes. Ya, doña Carmela. Y entonces ya me voy, no me sea. Anita, te vas a cuidar, ¿verdad? Te vas a portar bien. No te preocupes, va a estar bien. Hasta luego, va a estar doña bien. Hasta luego. No te preocupes, hijita, aquí vas a estar bien. Te voy a tratar bien, vas a tener tu cuarto. Vamos, adelante. Este va a ser tu cuartito. No te vas a preocupar, vas a tener todo aquí. Ay, te veo triste. No estés triste. ¿Me vas a ayudar en la pensión? Yo te voy a enseñar, facilito es. Bien, chicas, vamos ahora con la escena en la que tú estás pelando las papas, ¿eh? ¿Lo hago de sentada o de parada? Parada, está bien, un poquitito más adelante. Dos, tres, vamos. ¡Mira! ¡Tan mal estás pelando estas papas! ¿Y dónde están las habas que te he dicho que peles? ¿Ya has terminado? Muy bien. Fuerza, ¿no? Un poquito de más fuerza, está saliendo genial. Ahora me gustaría que vos agarras y la empujas al piso, vos caes, siempre la mirada es súper importante, ¿sí? Va, genial, dos, tres, va. Mira, tan mal estás pelando estas papas. ¿Y las habas? ¿Dónde están las habas que te he dicho que peles, inútil? ¿Ya has terminado de pelar? Los clientes ya van a llegar, enseguida. Apenas has pelado tres papas. Los clientes ya van a llegar. Estas chicas brutas, no sé a qué vienen aquí a la ciudad y quieren trabajar. Mamá, tengo que ir al colegio. No me interesa. Pero tengo examen. No me interesa. Te he dejado ropa encima de la cama, después vas a planchar esa ropa. Estas chicas flojas, aparte de flojas, brutas más todavía. ¡Qué perezosa! Apúrate, los clientes ya van a llegar. Señora, de estos tres meses que he trabajado, no sé si usted me puede pagar o me puede dar un adelanto para que yo le envíe dinero a mi mamá. Mira, hijita, Anita, Guaguay,
Aparte de que te doy comida, te doy tu camita, tienes tu cuartito. Creo que no has entendido el trato. Aparte te he comprado también ese pantalón y esos tenis. ¿Cómo vas a querer que te pague? No me pedirán aunque sea de un mes. Ay. Toma estos 40, te voy a dar. ¡Mira qué es esta papa! ¡Tan mal estás pelando! ¿Y dónde están las habas que te he dicho que peles? ¡Eres una inútil! Son casi 7 años que ando sola en esto, aguantando, masticando en silencio mis rabias, sin poder decir nada. Ana, ¿ya has hecho lo que te he dicho? Ya es hora que haga lo que mi corazón me dice. Basta de explotación, señora. Basta de esconderme en 4 paredes, de duro trabajo, sin paga. Basta.